cliques. Para contextualizar y que sepamos qué es todo esto de los entornos personales de aprendizaje, el nombre de nuestra sesión de hoy es Entornos Personales de Aprendizaje, que ayer preguntaba a Ana Vitorica quién le sonaba ese concepto y estaba la cosa como a 50%. ¿No? Os voy a contar un poquito en qué consiste esto y en el contexto del marco de ICHCON, competencia digital, qué relación tiene y cómo lo podemos trasladar esta idea al aprendizaje. Esos dos conceptos son los que confluyen en la idea de entorno personal de aprendizaje, ahora lo veremos, ¿vale? Y fijaros, detrás de esos dos conceptos o de esas dos competencias que están detrás del concepto de PLE, lo que tenemos es una perspectiva relacionada con la tecnología, con las herramientas, con los recursos, pero luego hay una parte muy importante que está relacionada con estrategia cognitiva, con estrategias de aprendizaje. ¿Vale? Bueno, pues sin más dilaciones, ¿qué son los entornos personales de aprendizaje? Mirad, el concepto de entorno personal de aprendizaje surge en el año 2004, en un congreso en el Reino Unido, en el que expertos en e-learning se reunieron allí pues, para hablar sobre el futuro del e-learning, del aprendizaje a través de la red. Entonces hubo una gente que planteó la necesidad de que las plataformas se adaptaran a las necesidades de los aprendices. Es decir, en vez de una plataforma igual para todo el mundo, pues cada uno tenemos habilidades diferentes y cada uno aprende de una manera diferente. Entonces lo que hablaban es de la necesidad de que las plataformas fuesen capaces de adaptarse a cada una de las personas que se enfrentaban a ese espacio tecnológico. Entonces ahí surge ese concepto de entorno personal de aprendizaje. Desde un punto de vista, inicialmente de un punto de vista más tecnológico, ¿no? Es decir, cómo conseguir que las herramientas puedan personalizar los aprendizajes. Es decir, tenía un concepto más de herramientas, ¿no? De tecnología. Pero ya en el año 2010 tenemos la que podríamos decir que es la definición canónica de entorno personal de aprendizaje, que se la debemos a estos dos profes que se ven allí en medio en la penumbra, que son Jordi Adel y Linda Castañeda, que son profes de la Universidad Jaume I de Castellón y la Universidad de Murcia, respectivamente. Entonces ellos tienen una publicación en 2010 sobre entorno personal de aprendizaje, donde la definen así, ese concepto. Es decir, ¿qué es el entorno personal de aprendizaje? Pues es un conjunto de herramientas, de fuentes de información, de conexiones, de actividades que cada persona utiliza de manera asidua, de forma asidua, para aprender. Eso es un entorno personal de aprendizaje. Y diréis, ¡guau! Pues vaya, qué descubrimiento, ¿no? Si eso todos tenemos un entorno personal de aprendizaje, todos tenemos fuentes de información, ¿verdad? Usamos herramientas, conexiones y desarrollamos diferentes actividades y estrategias para aprender. Eso no es nuevo. ¿Cuál era nuestro entorno personal de aprendizaje cuando íbamos al cole? Pues nuestro cuadernillo rubio, ¿verdad? Nuestras reglas, nuestras herramientas, nuestras fuentes de información, nuestras conexiones, pues eran la maestra, nuestra familia, los amigos. Esa era nuestra red de aprendizaje, nuestro entorno de aprendizaje. Un entorno, pues, analógico, cercano, con cosas que podíamos tocar. Hoy en día nuestro entorno personal de aprendizaje, pues, tiene, con la introducción de las tecnologías, pues, se expande, ¿no? Es decir, podemos estar aprendiendo de una persona que está en el otro lado del planeta Tierra y con el que compartimos intereses y que nos aporta ideas, reflexiones, lecturas que nos ayudan a seguir aprendiendo, ¿no? Y herramientas, pues no digo, ¿no? Pues herramientas para producir, para hacer vídeos. Es decir, tenemos ya tantas herramientas para hacer cosas que hace 10 o 15 o 20 años era imposible hacer salvo que fuese un profesional y tuviera unos recursos económicos para comprar herramientas muy, ¿no? Ahora con recursos gratuitos, libres en la red, podemos hacer grandes cosas, ¿no? Y nuestro alumnado, no nosotros, si aquí lo importante no es lo que podamos hacer nosotros, sino lo que puede hacer nuestro alumnado con esas herramientas, ¿no? Estas son las competencias clave para el aprendizaje permanente, ¿vale? Y efectos LOMCE ahora son también las competencias clave que aparecen en la LOMCE, ¿no? En sustitución a las clásicas competencias básicas, pero seguimos hablando de lo mismo, estamos hablando. Y entonces, dos de esas competencias clave para el aprendizaje permanente, que son la competencia digital y la competencia aprender, son la base, el sustento de ese concepto del entorno personal de aprendizaje, ¿vale? Pero lo que quiero que os quede claro es que un entorno personal de aprendizaje, bueno, lo de PLE, el acrónimo, es porque se utiliza el acrónimo en inglés, ¿no? De Personal Learning Environment, ¿no? Bueno, pues un PLE, un PLE, un entorno personal de aprendizaje no es una herramienta, no es una cuestión de herramienta. Es un enfoque del aprendizaje. Es decir, es entender cómo somos capaces de aprender de manera autónoma utilizando recursos que hay en la red y utilizando herramientas que tenemos disponibles a través de mediante las tecnologías, ¿no? De todas maneras, de la definición anterior yo quiero destacar esta parte, la de conexiones. ¿Veis?
Jordi y Linda hablan de herramientas, ¿vale? Que entre las herramientas pues se incluyen los dispositivos, ¿no? Pues el móvil, el tablet, el ordenador, fuentes de información, conexiones y actividades. Y destaco lo de conexiones, porque quizá, bajo mi punto de vista, quizás sea el elemento más importante del entorno personal de aprendizaje. Las personas de las que y con las que aprendo. Eso es lo más relevante, porque las herramientas pasan. Hoy estamos utilizando Twitter, o muchos utilizamos Twitter. Y probablemente dentro de 2 años, ¿verdad, Félix? Pues Twitter ya no lo use nadie. Y usaremos no sé qué, otra cosa que se llamará no sé qué. Pero las personas están ahí. Nuestra red de aprendizaje, las personas con las que aprendemos estarán ahí. Yo seguiré aprendiendo de Jordi, de Linda, de Maite, de José, de Roberto. Mirad, ese es un gráfico de una profesora australiana de hace ya bastantes años, ¿vale? Al comienzo de toda esta idea de los entornos personales de aprendizaje, allá por 2010, fijaros la prehistoria, ¿no? 2010. Y entonces, fijaros, ella, el concepto de entorno personal de aprendizaje, así utilizando diagramas de Venn, que es una cosa muy de matemáticas, ¿veis? El entorno personal de aprendizaje sería esto, el personal learning environment, donde según ella hay tools, herramientas, artefactos, ¿vale? Y tecnologías para la conexión. Pero luego hay como otro diagrama, otro conjunto más grande, que lo llama personal learning network, red personal de aprendizaje, ¿vale? En algún tiempo, desde el punto de vista teórico, que a lo mejor no nos importa mucho, pero bueno, es simplemente por reforzar esta idea de lo importante de la red, ¿no? La red personal de aprendizaje, muchos profes se referían a ello como ese espacio en el que aprendíamos, ¿no? Y dentro estaban pues las herramientas y tal. Bueno, ahora se entiende ese concepto al revés, ¿no? Es decir, nuestro entorno personal de aprendizaje es una bolsa muy grande donde hay herramientas, tecnología, artefactos y un subconjunto que son las personas. Es la red personal de aprendizaje, ¿vale? Es decir, hay dos conceptos, entorno personal de aprendizaje y la red personal de aprendizaje, ¿vale? Bueno, mirad, siguiendo a Jordi, Adelia, Linda Castañeda, ellos dicen que los entornos personales de aprendizaje tienen fuentes de información, es decir, espacios donde yo accedo a información, tienen herramientas, dispositivos, servicios donde yo modifico esa información, donde recreo esa información y construyo cosas nuevas, y luego redes personales, espacios donde me comunico con otras personas. Fijaros cómo se parece al marco Digcom. Fijaros, habla de fuentes de información. El marco Digcom tiene un área de conocimiento que es gestionar información, ¿verdad? Habla de herramientas, dispositivos y servicios para modificar, para construir información. Pues tenemos una área del Digcom que es crear contenidos digitales. Y finalmente tenemos la parte de redes personales, los espacios donde me comunico. Y hay un área en el Digcom que es la de comunicación. Es decir, realmente estamos hablando de lo mismo, ¿veis? Esta es la vinculación entre el concepto de entorno personal de aprendizaje y el marco Digcom. Y luego teníamos otras dos grandes áreas, pero que son transversales. Ayer creo que lo comentó mi amiga Anuska, ¿no? Tenemos tres áreas fundamentales, que son estas tres centrales, y luego dos transversales, que es resolución de problemas y seguridad, que son transversales a las otras tres, ¿no? Bueno, pues yo, en un acto valeroso, de valentía inusitada en un granaíno, pues dije que una persona es digitalmente competente si es consciente de su entorno personal de aprendizaje y lo pone en ejercicio de forma permanente para sacar el máximo partido de su oportunidad de aprendizaje. Fijaros, qué valiente soy. Seguro que Anuska no está de acuerdo. Pero bueno, más o menos, ¿verdad? No se diferencia tanto el marco Digcom de lo que es el entorno personal de aprendizaje, según Linda y Jordi. Entonces, ser competente desde el punto de vista digital, ¿qué es? Pues ser consciente de que tiene un entorno personal de aprendizaje y que lo pone en ejercicio para aprender todos los días, en todos los momentos, en todas las circunstancias, cuando lo necesita. El aprendizaje es ubicuo, ¿verdad? Este señor, Stephen Downs, dice, este es el colega de George Siemens, este que hemos visto antes, ¿no? Es otro de los popes del conectivismo, de los MOOC, de los cursos masivos, todo esto nace, entre otros, gracias a este señor. Él dice que el conocimiento es un estado de la red y que el aprendizaje es la creación de una red. Vamos a preguntarnos, ¿en qué medida ayudo yo a mi alumnado a construir red? A conectar a mi alumno, a mi alumna, con gente que puedan ser fuentes de información para ellos, que puedan convertirse en personas relevantes dentro de su red de aprendizaje, a profesionales que están en la vida real y que hacen cosas relacionadas con los intereses de nuestro alumnado, porque a nuestro alumnado, aunque no nos lo creamos, le interesan muchas cosas.